Ya estamos en el Safari de Barcelona. Había grabado la intro y un shiny, pero he visto que se ha grabado mal. Bien, buen fail para empezar, la verdad es que sí. Vale, os voy a enseñar por aquí el segundo shiny, que es un Hitmontop, que necesito XLs. Ya tenía el shiny, pero no me quejo de sacar un shiny de Hitmontop, la verdad. O sea, no me voy a quejar. Y ya tengo un shiny que sí me faltaba, y es Staryu, ahora os lo enseño. Y sobre todo el Eevee, con el fondo está guapísimo, de verdad. O sea, se ve espectacular el Eevee con fondo, ahora os lo enseño. ¡Mire, Kimar! ¡Vamos! Aquí está. ¡Ay, Dios mío! Aquí tenemos, ¿sale bueno? Bah, malísimo, malísimo el Hitmontop. Pero bueno, por aquí os voy a enseñar lo que os quería enseñar. Vale, que si bajo por aquí, ¿dónde está Mark? Mark, ¿dónde está? Aquí está, Staryu Shiny, que no os lo había enseñado. Y el Eevee de Barcelona con el fondo. Guapísimo, vamos a por el 1-1, obviamente. Shiny que me faltaba para completar la familia Swirlix. Oye, pues de 3 Shinies que llevo, 2 necesitaba para completar familias Staryu Swirlix, así que no vamos mal. Hay que decir que el spawn está siendo lamentable, muy, muy, muy bajo de spawn. No han incrementado nada del spawn que tuviera Barcelona, si no es que Barcelona no salía ni un solo Pokémon, porque está saliendo muy, muy poquitos. Perdonad por el ruido, y no va a ser muy bueno, pero da igual, un Shiny más. Después del Swirlix, un Gible Shiny. Oye, pues ni tan mal, oye, no necesitaba un Gible, pero 2 Shinies seguidos siempre le alegran a uno, ¿no? Hombre, no creo que sea 100%, pero es de incienso, así que cuidado, se viene, cuidado, se viene, cuidado, se viene. Sí, mi amor. Skill Shiny, el nuevo Shiny, ya lo tenemos de misión de campo, que hay que decir que sale mucha misión de campo de Skido, que es lo que más estamos haciendo, porque el spawn, os digo, que es bastante lamentable por las, bueno, por la mayoría de calles, la verdad. Quitando alguna plaza principal que tiene muchos módulos, las calles, bof. Melo tiene que reclamar todos sus Eevees. Casi. Bueno, casi todos sus Eevees, unos cuantos Eevees. Yo tengo aquí, no sabes. ¿Ese cuál es? ¿Eso qué es? ¿O es un Eevee? Ah, vale, pues dale. Pero no sabes si es Shiny. ¿Qué dices? ¿Que sí, ah, que no? Ah, que tú ya lo habías visto, vale, vale. Sin querer, entonces fue como, bueno. Vale, vale. Primero vale. Que no es Shiny. Venga, va, tercer Eevee, bueno, cuarto realmente. Tercer Eevee. Nada. Oh. Ah, ya, 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 ya. Ay. No pasa nada, no pasa nada. Uy, Mark. Uy, Mark. Venga, va, siguiente. Venga, va. ¿Estás preparado para ver este segundo? Este sería muy épico un Shiny Eevee, aunque no lo parezca, ¿eh? ¡Ay! 53, este es muy bueno, ¿eh? ¡Ojo! Ojo, que en 100% con el fondo, cuidado también, ¿eh? Sí que es bueno, sí. Se ha caído. Se ha caído. 96. No pasa nada, mi amor. ¡Y! ¡Oh! 43, este es peor. ¡Vamos! Siguiente. ¡Y! ¡Oh! 46, tampoco. O penúltimo debería ser, dale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nada. Y también malo. Y la última. La última, que te dan un modulito también, que está bien. Y... último Eevee. Debería ser un Eevee. Por favor. Ay, oh, ningún Shiny. Y muy malo además. Ningún Shiny. Qué gasto. Mala pata. Ahora toca que coja yo todos los Eevees del evento. Voy a intentar hacer captura rápida para ir más rápido. Y vamos a ver si hay suerte y sacamos algún Shiny, que tengo los 8, ¿vale? El primero no ha salido, ya lo habéis visto, así que vamos directamente a los siguientes y a ver si hay suerte. Y nos llevamos un 100 o un bonito Shiny con el fondito de Barcelona. De momento, el tercero, no, 59. Este es muy bueno, ¿no? ¿El tuyo cuánto sí, era? Sí, el mío era 40 y... No, 50 y algo, 53. 53. 53 y era 96. ¿Será 100% este? Estaría bastante nice, ¿eh? ¿Puede ser? Con el fondito de Barcelona, 3, 2, 1... Va. 100% con el fondo de Barcelona. ¿A qué Eevee evolución lo hago, gente? Ponedmelo en comentarios, por favor. O sea, ¿cuál hacemos 100% con el fondo de Barcelona? ¿Quién se lo merece más? ¿Un Sylveon bonito? ¿Un Umbreon para Liga Ultra? Ese era mío. Ponedmelo en comentarios a ver qué opináis. De momento, ya vamos bien. Podría haber sido un Shundo, ¿eh? Podría haber sido el Shundo más raro, ¿eh? ¿Se viene? ¿Se viene algún Shiny? No creo que salga otro 100, pero un Shiny estaría bien. 4.53. Muy bueno este también, como el de Melo. Y me quedan 4, creo. Venga, va. Un Shiny. Tampoco, 31. Uy, le he dado a huir. David, si le das a huir, se guarda. Si le das a huir, no. No se escapan, ¿vale, gente? Pues aquí no lo sabía. Si le das a huir, no se escapan, se quedan guardados. Vale, siguiente Eevee. Venga, va. Ahora sí me quedan 4. Solo quiero un bonito Shiny que de momento no va a salir. 4.48. Se ha salido bastante decente, sobre todo contando ese pedazo de 100. Espectacular. Pero quiero un Shiny. Un Shiny con el fondo de Barcelona. Mi primera vez sacando Pokémon con fondito. Y me da a mí que me voy a quedar con las ganas. He visto gente que a la primera le ha salido el Shiny. O sea, solo empezar el evento, la primera persona que me he cruzado y me ha dicho, oye David, ¿qué tal? No sé qué, llevo ya el Shiny de Eevee. Y yo es como, ¿what?
O sea, el primero de todos ya te ha salido el shiny. Vale, me queda el último, pero yo ya con el 100 me voy contento, ¿eh? Aunque no me salga el shiny, sacando el 100. ¿No te fastidia? Me voy contento. 3, 2, 1, último. Eevee. No hay shiny, pero me he llevado un montón de Eevees muy bonitos. Luego os enseño todos los shinies. Ya se ha terminado, ya se ha acabado el primer día del Safari de Barcelona. Y lo primero, perdón porque no he podido grabar muchos shinies. He grabado bastantes y la mayoría no los he puesto en el vídeo porque había un ruido por Barcelona, muchísima gente, muchísimos coches, muchísimo ruido, y para subir algo de mala calidad prefiero no subirlo. Así que vamos a hacer un resumen de mi día 1. 100% he conseguido 4 100%, que de hecho vamos a aprovechar para evolucionar ya el Skiddo 100% y registrar a ese nuevo Pokémon. También tenemos que hacer algunos registros shinies en este vídeo que he conseguido en este primer día de Safari Barcelona. Y comentaros mientras hacemos estas evoluciones que ha sido muy mal Safari, muy 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 poco spawn. Las paradas especiales de Eevee estaban muy muy lejos para hacerlo un carrito con Mark. Ha sido muy cansado. Gente que tenga problemas para moverse ha tenido que ser horrible. Probablemente no ha podido conseguir las 8. Muy, muy difícil, muy, muy difícil. Estoy muy contento de haber conseguido 2, 1, 100. Ninguno fue shiny y sigo sin tener el shiny de nuevo. Ahora os enseño los shinies. Y el Eevee 100% de Barcelona me tiene contentísimo. Está espectacular. Y de verdad, ponerme en comentarios a qué Eevee evolución hacemos ese registro. Y vamos a ver los shinies, porque he conseguido bastantes a pesar de ese spawn malísimo. Algunos de intercambio, como veréis por aquí. Goldeen, que no lo tenía, de intercambio con Melo, que le han salido dos. Luego Chamo, me ha pasado bastantes especiales. Me ha pasado este Piplup, que no lo tenía disfrazado. Y Venonat, que también me faltaba este shiny. Así que bien, tres shinies nuevos para la Living Dex que me faltaban. Luego he conseguido shiny de Staryu. Otro Staryu que no está aquí porque se lo he dado a Melo. Zangos, Gible, Magikarp, Lowdred, que me faltaba otro shiny nuevo. Staryu también me faltaba uno. Así que bien, Skiddos, tengo tres. Con lo cual podemos hacer también el registro shiny de Skiddo. Ahí estamos, registro normal de 100%, o sea que perfecto. Y registro del shiny, que no lo tenía. Y ahora ya tenemos la evolución, pues tanto el 100% como el shiny, que está muy bonito el shiny, la verdad. O sea, es buen shiny, muy bonito este shiny de Skiddo y ahora de Kokoat. Aunque este, por ejemplo, sí salía más fácil por investigaciones de campo, ¿vale? Porque hemos caminado tanto, hemos hecho tantas paradas que de investigación de campo al final lo he conseguido. También he conseguido Swirlix, que me faltaba uno para completar la familia, un Hitmontop y otro Staryu por aquí, que de hecho Staryu se ha sacado como tres, se ha sacado un montón. No me ha salido ya me saldrá el nombre, el Rillican, el regional, no lo he conseguido. Y el Unown no lo he conseguido. Me faltan esos dos, que son los más difíciles, y no me han salido ninguno de los dos. Y bueno, ¿cuántos shinies en total, David? 3 y 3, 6. Y 3, 12, más el Staryu que le he dado a Melo. 13 shinies, primer día. 13 shinies en 8 horas jugadas. No está nada mal, hay gente que se ha llevado más, hay gente que se ha llevado algunos menos, pero ya os digo que el spawn era muy muy bajo y yo me he ido bastante decepcionado, sinceramente, de este primer día de Safari. Mañana haremos el día 2 y veremos si el día 2 va mejor. El día 2 no caminaremos tanto porque ha sido una locura lo de caminar, de verdad, ha sido una locura. Y había muchísima gente, era muy difícil caminar por algunas zonas, entonces el día 2 lo haremos más chill. Y a ver si a lo mejor nos da más suerte incluso. Dejad un pedazo de like, ponedme en comentarios los que habéis ido a Barcelona, los que habéis jugado en Barcelona el Safari, cuántos shinies habéis conseguido, ponedmelo abajo en comentarios. Dejad un like, suscribiros y activar la campanita para más. Y nos vemos en el próximo vídeo.